¿Sabes que el tema Mis años por ella fue grabado aquí Años por con ella. el grupo Feli? En merengue. Aquí, Nicky Soul, el grupo Feli, en aquellos años, en merengue. En merengue. Fue grabado. Entonces la gente desconocía hasta ahora que este tema había sido interpretado primero por usted en el 77, más o menos. Exactamente, 77. Mis años con ella. Hasta la fecha, ¿cuánto disco ha grabado? Mira, yo cuando eran LPs de vinil, yo grabé 22 LPs. 22, ¿Tanto? sí. Noto que una sombra extraña se ha posado en tu mirada. AIB Electromuebles con 7 tiendas en Santo Domingo. Además, Bonao, La Vega, Santiago, Mao, ya en Jarabacoa y próximamente en Puerto Plata. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre siguen activos con nosotros esperando estos interesantes contenidos que hemos traído a nuestro canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu y hoy vamos a tener una entrevista internacional con un gran artista. Recuérdense que nosotros habíamos entrevistado a Germain de la Fuente hace varios meses atrás. Luego entrevistamos a King Claven y además de eso continuamos entonces, gracias al maestro Rafi de Olio, pudimos conseguir un ícono de la balada romántica de América Latina y posiblemente el mundo entero. Y él es el maestro Rudy Márquez. ¿Cómo está usted, Muy distinguido? bien, amigo. Bendiciones. Encantado de saludarte. Sí, como lo hice bien, porque fue producto de un momento de televisión, sí, claro. En los 80. Yo tuve dos programas de televisión, pero lo dejé porque realmente a mí lo que más me gusta es dar conciertos, cantar, viajar. Entonces, y es lo que hago en la actualidad, pues a eso me dedico en la actualidad. ¿Qué lo trae por la República Dominicana? Me 2022. trae celebrar el Día de las Madres, Bien. que ya lo habíamos celebrado en Colombia la primera semana de mayo, y aquí ustedes lo celebran la última semana. El Entonces, domingo, sí. Rafi tuvo la genial idea de traerme. Esta entrevista nosotros se la realizamos a este gran artista Rudy Márquez en el año 2023. Lamentablemente falleció el 9 de octubre del 2024, donde el mundo entero se enteró, obviamente, sobre esta noticia de este gran cantautor venezolano que dio oportunidad a grandes artistas. Nosotros pudimos entrevistarlo y él nos contó su historia para este canal de YouTube, Joan Abreu Entrevistas, parte de su andar por la música. Falleció a causa o por consecuencia de un cáncer que padecía ya durante varios años. Sus últimas presentaciones fueron en la República Dominicana, de la mano de Rafi de Olio, y más luego en Medellín, Colombia, donde allí los familiares y sus manejadores lo declararon ya muerto. Así que paz a los restos de Rudy Márquez. Exactamente. ¿Cuántos años cumple en la música? 60 años. ¿60 años? Sí. Pero tiene que tener como 73 usted, más o menos, o... Tengo 72 apenas. Más jovencito que el maestro Rafi. Claro, mucho más jovencito que él, ¿sí? Mucho más viejo que yo. Qué bueno. Mi querido, nuestros seguidores, que obviamente de diferentes partes del mundo, le gusta el contenido de nosotros porque hablamos de la trayectoria del artista. En sus años, ustedes se presentaban con temas muy románticos y la gente desconocía de dónde es este artista, cómo fue su historia musical. Y queremos que, por favor, de alguna manera nos cuente su historia. ¿De dónde es usted? Obviamente de Venezuela, pero ¿de qué lugar y su infancia, cómo fue? Yo soy caraqueño, de la capital propiamente. Soy hijo de venezolanos. Mi madre era venezolana, mi padre era venezolano, pero mi abuelo era holandés. Entonces, mi segundo apellido, aparte de Márquez, que es el apellido materno y paterno, mi apellido por parte de mi abuelo segundo es Van Steenis. Van Van Steenis. Steenis es un apellido típicamente holandés. En todo caso, pues mi infancia obviamente pasó en Venezuela. Estudié primaria, estudié secundaria, estudié en la universidad. También intenté hacerme la carrera de medicina, me eliminaron, intenté hacer la carrera de odontología, me mandaron de regreso para mi casa y me dediqué a la música, porque realmente mi vocación toda la vida fue ser cantante. O sea, ¿la música es algo que surgió o desde pequeño te le gustaba la No, la música? música nació conmigo.
Okay. Yo desde que tengo uso de razón, me la pasaba pegado a las radios en aquellos años, oyendo los cantantes de moda, la orquesta de aquellos tiempos. Y así fui creciendo, siempre muy apegado a la música. Fui siempre muy mal estudiante. ¿Cómo? Porque lo único que me interesaba era la música. Sí. Entonces, pasé la primaria, que esa no es tan difícil, pero el bachillerato lo pasé a trancas y barrancas, como se dice. Muy mal estudiante, y lo único que pensaba era en música. Hasta que ya, siendo un hombre mayorcito, a pesar del disgusto de mi mamá, que no le hice la carrera de medicina, que era lo que yo hubiera querido, le dije: mamá, me voy para Europa y me voy a dedicar completamente a la música, y eso hice. Ah, en Europa fue que usted entonces empezó su carrera musical. No, realmente mi carrera musical empezó en Venezuela con grupos de rock, que era la época del rock and roll. Oh. Estaba el rock and roll super de moda, estaba Elvis Presley en sus primeros momentos, después aparecen los Beatles a principios de los años 60, y ya nos enamoramos de los Beatles de una manera loca. La Beatlemanía nos rodeó, nos cautivó, y empezamos a hacer grupos de rock. Y con uno de esos grupos, el más profesional de todos, diría yo, llamado Los Impala, nos fuimos a Europa durante 4 años en plena Beatlemanía. Eso fue para mí una universidad. Yo aprendí muchísimo estando en Europa de todo lo que era música, grabaciones, producciones. Y cuando regreso a Venezuela en el año 70, me llaman de una compañía disquera. Y me dicen: sabemos que traes una experiencia de Europa, de manera de que nos gustaría que trabajaras aquí con nosotros como productor. Oh. Inicialmente me contrataron como productor para crear un equipo de artistas nuevos, gente joven, que hiciera una música fresca, distinta. Y así se empecé a producir artistas, y empecé yo a cantar La misma música que hacía con el grupo de rock. ¿Era música nueva ola, vieja ola, no, o qué? No, era nueva ola, pero rockera. Rockera. ¿Ya? Y entonces no vendíamos discos. ¡Ahí viene la playa! Toda esa música. Y pues no vendíamos discos. Entonces la compañía disquera me dijeron: Rudy, hay que buscar un estilo musical que te permita vender. Y entonces decidimos grabar el tema de amor de una película que iba a ser en aquellos años muy importante. La película se llamó El Padrino, tú sabes, Padrino, cuál es. Sí. Y yo hice el tema de amor, le puse una letra al español muy bonita y se pegó número uno en todas partes. Y a partir de ahí, mi carrera se convirtió en una carrera de cantante romántico. O sea, mire cómo comienza su carrera, con una grandiosa película, El Padrino. Un tema suyo. Sí. Entonces, ¿era en inglés o en el español? En español. Yo la titulé Háblame Suavemente. Hice todo, escribí la versión completa al español. Usted escribió la versión en español, pero la letra en inglés es suya. No. La letra en inglés es de los autores de la película. Obvio, sí. Para especificar. Un italiano, sí. Se llama Nino Rota. Uh-huh. Él fue el que escribió casi toda la música de la película. Pero en todo caso, a partir de esa canción, del Háblame Suavemente, del Padrino, empezamos a hacer canciones románticas una tras otra. Veíamos que se vendía todo muy bien, hasta que grabé una canción, porque todas esas canciones habían permanecido solamente en Venezuela, no trascendíamos de Venezuela, y la idea era abrir caminos para otros países. Sí. Entonces grabé una canción llamada Mi Razón, que fue un bombazo nacional e internacional. Eso sí empezó a abrirme las puertas de muchísimos países. Y ¿cómo se llama? Todavía, gracias a Mi Razón, estamos aquí. Ya, por supuesto, después vinieron otros discos, otras canciones. El encuentro con Manuel Alejandro, el más grande compositor de habla hispana, que me hizo muchísimas canciones. A mí, a Rafael, a Julio Iglesias, al Puma, a José, a muchísima gente. Y gracias a las canciones de Manuel también hemos permanecido cantando hasta el día de hoy. ¿Cómo que dice? Yo sé que cuando el tiempo haya pasado, tú quizás hayas encontrado otro amor en la distancia. Yo sé que cuando el tiempo haya pasado, tú quizás hayas encontrado otro amor en la distancia. Wow, sí, porque por derecho de autor no podemos ponerlo en YouTube, entonces bueno, que la gente sepa más o menos, va identificándose, sí. Porque también existía eso en los años 80, a ustedes se le veía en la carátula, pero por ejemplo en la República Dominicana
pocas presentaciones de video de ustedes. Sí. Que hacia la gente hay mucha ahora mismo que está viendo esta entrevista. Dice, pero ese es Rudy Márquez. Sí. Yo lo escuchaba mucho, yo viví esa época. Claro. Yo no, pues yo muchachito. Pero no pero, conocían la imagen. No conocían la imagen como tal, bueno, posiblemente hasta después del 2000. Exactamente. Todo eso. Usted, influenciado obviamente por esa música pop rock y el rock del momento, de ese entonces, usted primero fue productor de algunos artistas, como por ejemplo Pecos Canvas. Sí, perfecto. Y algunos de ellos, ¿sí? Sí, claro, Pecos Canvas fue el artista que yo he producido que más éxito tuvo aquí en República Dominicana. Sin duda que Pecos lo quisieron y lo siguen queriendo mucho aquí. La historia es muy simpática porque él llegó a mi oficina en Caracas, mi oficina de producción. Vino con dos muchachos más, ellos eran un trío y cantaban a voces, ¿no? Pero no trío como los Panchos, sino trío más moderno, más actual. Y a mí el trío realmente no me gustó, pero él sí me fijé en él y me gustó la voz de él y le dije, mira, vente al día siguiente sin que tus amigos sepan para yo hacerte una oferta porque a mí el único que me interesa realmente eres tú. En efecto, él al día siguiente vino. Entonces, para hacer el cuento corto, empecé a grabar con él, pero a mí no me gustaba su nombre, él se llamaba Hernán González. Hernán González. Y entonces yo dije, con Hernán González no vamos absolutamente a ninguna parte. Sus amigos lo llamaban Pecos. Y yo, el Pecos, lo uní a un instrumento que usaban los Beatles, que eran unos tamborcitos hindúes, sí, en pequeño. Llamados Canvas. Wow. Canvas. Entonces le puse Pecos. Canvas, y así se quedó para toda su vida. Podemos decirle que la primera oportunidad para llegar al estrellato que se le brinda a Pecos Canvas fue usted, sí, el descubridor de ese talento. Sí, yo fui su descubridor, el que le puso el nombre y el que le grabó sus primeros éxitos. ¿Esos éxitos de quién eran algunos? Eran básicamente de un cantante chileno, se llama Buddy Richards, que él compuso una canción llamada Tu cariño se me va y otra llamada Oh, cuánto te amo. Esas dos canciones las pegamos muchísimo en todas partes, pero ya luego Pecos se fue a otra casa disquera e hizo una carrera ya separado de mí y grabó muchísimas cosas que fueron éxitos maravillosos. ¿Y a qué otros artistas usted también le produjo? Es que a veces... Por el tiempo, no sé. Porque no son conocidos, sí, es decir, claro. Yo te podría hablar de los Tres Tristes Tigres, ¿te suena eso? Sí, claro, yo... Bueno, esos muchachos yo los produje, le puse ese nombre y pegamos una barbaridad de canciones y vendieron toneladas de discos en aquellos tiempos. Muy populares en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Centroamérica. Yo no sabía que tan conocidos eran aquí en República Dominicana, pero ahora que tú me dices, sí, que sí, tú lo has oído, algo se conocieron. No, claro. No sé también, usted sabe que Pecos, grabó merengue también, Mariluna. Pero eso era una especie de merengue. Eso lo llamaban en su momento lambada. Lambada. Era un ritmo lambada, ese tipo de Mariluna. Eso, y por cierto que... Como en Colombia lo conocían como baladista, sí, allá les llamó la atención que cambiara de estilo. Consideraron que era un cambio de estilo muy fuerte, pero sin embargo, la Mariluna lo pegó en todas partes. No, una especie de temas. Era como fusión, porque tenía tambora. Exactamente. Tenía su güira, aunque un poquito más rápido. Mariluna, Mariluna. Exactamente. Bien, entonces, su carrera musical empieza a explotar más o menos en qué fecha, en el 78, 80. No, yo el primer tema lo pegué en el 71. 71. Cuando fue a salir la película El Padrino ahí, la película y mi canción, todo explotó a la misma vez y fue mi primer gran éxito. Y como te contaba, se pegaba básicamente en Venezuela, sí, de repente en las islas de cerca que son Aruba, Curazao, esas islas que son de origen holandés. En esa isla se habla papiamento y holandés, pero yo quería abrirme a mercados más grandes y fue cuando a raíz de mi razón ya entré en Colombia con muchísima fuerza, en toda Sudamérica, inclusive en los Estados Unidos, y así hasta que llegué a grabar con Manuel Alejandro. Ya con Manuel Alejandro entramos en Europa, ya sobre todo en España, que es el país donde él nació y donde él es toda una figura. En Venezuela usted llegó a conocer a un dominicano que se llamaba Billo Frometa. De Billo, claro, Caracas Boy. Billo Caracas Boy. Billo es para nosotros una cosa emblemática porque sabemos que nació aquí en República Dominicana, pero él se estableció y se enamoró de la ciudad de Caracas, sí, y le compuso muchas canciones que para nosotros son himnos. Esas canciones eran compuestas por el maestro Billo. Wow. Y yo me di el lujo, yo tuve dos programas de televisión, yo animaba dos, sí, programas de televisión. Y en el segundo programa
el maestro Billo me hizo el honor de permitir que yo presentara la orquesta en mi programa. Wow. Y yo canté con la orquesta Billo Caracas Boy un mosaico que a mí me gustaba mucho, que era el mosaico número 3. Mosaico número... Ah, bueno. El único cantante venezolano que ha grabado, que ha estado con la Billo, lo cual para mí es un gran honor. Aunque hay que destacar, no sé si el maestro Rafi lo sabía, Billo Caracas Boy o Billo Frometa, en su momento, yo siempre he dicho que para salvarse uno tiene que joderse otro. Porque cuando Felipe Pirel estaba con Billo Frometa, llegó José Luis Rodríguez el Puma. Entonces Billo lo escucha de lejos en la televisora y dice, coño, ¿por qué si canta? Y que sustituye a Felipe Pirela en el programa aficionado. José Luis Rodríguez. Y que le... Más de una novela, que por cierto el que canta el tema de la novela soy yo. También. La novela se llama Una muchacha llamada Milagros. Oh. En esa telenovela, Milagros, que yo soy el que canto el tema, bien, el personaje de José Luis Rodríguez se llamaba el Puma. Y de ahí fue que salió el mundo, lo empezó a conocer en el mundo entero como el Puma. Excelente. Sí. Por eso son buenas estas entrevistas, claro, para aclarar muchos puntos. Por ejemplo, en el caso suyo, biografía, aparece muy pocos párrafos en las redes sociales, en Wikipedia. Pero suerte de Dios que uno tiene personas que uno le pregunta. Después de Mi Razón, grabé, ¿cómo se llama? El No Lo Puedes Negar, de Manuel Alejandro. El Amar y el Querer, de Manuel Alejandro. Grabé Sombras. No toque una sombra extraña, que es un éxito muy grande. Después me fui a España ya a trabajar con Manuel Alejandro directamente. Grabé Mis Años con Ella, Cuéntame por Ti, de Manuel. Grabé un tema que quiero darlo a conocer aquí en República Dominicana en esta oportunidad, que se llamó Juro por Mi Vida. Es un éxito muy grande en muchos otros países y yo me he dado cuenta que aquí en República todavía no ha entrado con la fuerza que yo quiero, y la voy a cantar en estos tres conciertos para que la gente se vaya identificando. La conozca. Quiero que conozcan un tema exitosísimo mío en todas partes del mundo que se llama Memorias. También quiero vendérselo a los dominicanos para que se vayan enamorando de esas canciones que todavía no han sido grandes éxitos aquí, pero que yo espero lograr. Noto que una sombra extraña se ha posado en tu mirada. Yo no sé qué habrá pasado, pero nada sigue igual. ¿Sabes que el tema Mis Años por Ella fue grabado aquí por el grupo Feli? En merengue. Aquí, Nicky Soul, el grupo Feli, en aquellos años, en merengue. En merengue. Fue grabado. Entonces la gente desconocía hasta ahora que este tema había sido interpretado primero por usted en el 77, más o menos. Exactamente, 77. Mis Años con Ella, ahí. Juro por Mi Vida. Y un tema que pegué en España llamado Vete Ya, que nunca, solamente se pegó en España. En España. Ah, pero usted fue como por zona. Exactamente. Un tema se pegó allí, otro tema voló por allí. Exactamente, eso siempre nos ha pasado, sí. No solamente a mí, a todos. Que de repente llegas a un país, yo vine a cantar en San Francisco de Macorís, hace como 10, 11 años que me llevaron a ese pueblo bello, y resulta que empezaron a pedirme una canción. La canción resulta hoy llamarse Las Noches, y yo ni me acordaba de la canción, no me la sabía, me sorprendió que me la pidieran, hasta que me pusieron el disco y resulta que la canción es mía, compuesta por mí. Yo ni me acordaba. por eso digo, por la falta de historia que hay en las redes sociales, uno confunde los temas. Y que esa canción no pegó en ninguna parte del mundo, sino aquí en República Dominicana. Pero que usted dice que a veces como que no se pegó, pero hay personas que compraron sus discos en un momento y lo escuchaban todo. Ah, claro. ¿Usted claro, entiende? Claro, o sí. Quizás las emisoras no sonaban, exactamente, pero... Exactamente, pero es que las emisoras son las que popularizan los temas. Sí, claro. El maestro sabe de eso, que hubo un momento que la cinta, cuando salieron las cintas, se pegaban hasta solo a veces los temas, a veces algunos sí, temas. Sí, cómo no. Y sonaba mucho, porque ahí mismo vino la piratería, una serie de situaciones. Mis años con ella, contra mi amor por ti. Usted en un momento entra a la televisión, ¿por qué? Mira, en Venezuela hubo un animador de televisión que fue para nosotros una gloria. Él se llamaba Renio Tolina, él se mató en una avioneta, en otras circunstancias que no vienen al caso. Renny fue para los venezolanos el gran animador de la televisión. Lo que Renny presentaba era un éxito. Cuando Renny vendió un producto y decía, voy a vender la leche esta de tal marca, eso al día siguiente todas las amas de casa de Venezuela salían a comprar la leche que él les recomendaba. Él fue el vendedor número uno
de la televisión y presentaba a los grandes artistas de todos los tiempos. Él me contrató a mí como artista de él y en Venezuela lo amábamos, a Reino Unido lo seguimos amando. Lamentablemente ya no está con nosotros. Y cuando yo un día pensé, yo tengo que hacerle un homenaje a René. Y para hacer un homenaje a René, yo quiero hacer un programa Animando Yo. Oh. Como homenaje a ese gran animador que me enseñó a mí mucho de este trabajo que yo conozco. Y logré hacer dos programas en Venezolana de televisión en Venezuela. Y fueron dos programas bastante exitosos. Qué bueno. Y fueron un homenaje a René Ottolina. ¿Cuándo fue su primer vínculo con la República Dominicana? En el año 80. Yo vine en el año 80 a cantar en el Mauna Loa. Tenía que ser. Eso que es un eslogan del Mauna Loa. Un eslogan del Mauna Loa, tenía que ser. No lo sabía, pero en todo caso, yo vine en 1980, estuve una semana en el Mauna Loa y de ahí me fui a Estados Unidos a hacer una gira y ya no volví más. Y yo siempre me he preguntado por qué República Dominicana siempre me ha llevado, después que han pasado muchos años, como ahora que estoy aquí, pero la última vez que estuve hace 10 o 12 años. Y entonces creo que ahora sí va a suceder que de aquí en adelante yo voy a venir constantemente por mucho tiempo. Ojalá, porque entonces usted recuerde, vaya haciendo un poquito de memoria, ¿cuál fue esa presentación en esos momentos que usted, demasiada gente dice, wow, increíble? La primera vez que yo me presenté para un público realmente grande, como Rudy Márquez, sí, fue en Colombia. En Colombia, en aquellos años 70, cuando uno iba, los artistas íbamos a cantar en Colombia, había los domingos hacían un evento al cual teníamos que ir a cantar gratis. Ese evento se llamaba La Media Torta. La Media Torta era como un anfiteatro y el cerro se llenaba de gente, la montaña llena de gente que se sentaban en la grama, en el piso. Y se medía la popularidad del artista por la cantidad de gente que iba a verte ese domingo. A RPC Viña del Mar. Yo metí 55,000 personas. ¡Wow! El día que yo canté, Rafael metió esa misma cantidad. ¿Quién más? Roberto Carlos, José. Fuimos un grupo de artistas, logramos meter esa cantidad de gente. Otras veces ibas y siempre había mucha gente, pero a veces había solamente 10,000 personas. Y nunca se compara 10 con 55,000. Claro. Hasta la fecha, ¿cuánto disco ha grabado? Mira, yo cuando eran LPs de vinil, yo grabé 22 LPs. ¿Tanto? Sí, 22 LPs. Después, la compañía disquera fue sacando lo que llaman recopilaciones de los éxitos en distintos discos. Y he grabado por mi cuenta cosas que ustedes nunca han oído y no creo que las oirán alguna vez. Son discos nuevos que nadie me los pone, pero que ha sido como una especie de grabar para uno mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Uno nunca sabe qué vueltas el mundo va a dar. No, todo depende. Exactamente. Todo. A lo mejor algún día alguien descubre uno de esos, de las canciones de esos discos, que por cierto hay canciones muy bonitas, y empiezan a ponerle y a lo mejor se pegan, pero hasta el momento no ha sucedido. Usted, la musa para escribir, ¿usted la ha tenido? ¿Usted ha escrito para otros artistas? Entonces, he oído una canción que dice, noto que una sombra extraña se ha posado, la canción es mía. Oh, claro. Mi razón, yo sé que cuando el tiempo haya pasado también. No, porque como también mencionaba Manuel Alejandro, es bueno que aclare que esos temas son suyos. Te explico por qué. Porque yo siempre he creído que Manuel Alejandro es el más grande compositor de la historia de la música romántica del siglo pasado y de este. Y cuando yo compongo canciones, me parece que mis canciones no tienen nada que buscar al lado de las canciones de Manuel Alejandro. Mis canciones son ok, y esas dos son muy famosas y todas esas miles de cosas, pero las canciones de Manuel Alejandro para mí, a mí me parece que son sublimes. Y a mí me ha compuesto, juro por mi vida, canciones simple y llanamente maravillosas, El Amar y el Querer, No lo puedes negar, Mis años con ella. O sea, Manuel es un verdadero genio. Señoras y señores, ha sido un gran honor cantar para todos ustedes. Y despedimos con esta canción que es un éxito muy grande en todas partes. Siempre pensé que eras conmigo feliz. Por ese estúpido que siempre me curaba tu amistad, maldita tú, Ana María. Y siempre tú, Ana María. En los años 90, ¿hubo un receso en la carrera musical suya?
¿Ese son en qué sentido? Que paralizó, tuvo que paralizar la música. No, yo nunca he paralizado, Siempre hemos estado haciendo conciertos. Lo que pasa es que a veces vas a otro sitio y te estás un tiempo dedicado, por ejemplo, en Europa. A sentarte allá y ganarte los mercados. Entonces olvidas un poco esto y la gente por aquí dirá, ¿qué será de la vida de fulano de tal, no? Eso sí nos ha pasado. Pero en realidad yo nunca he parado. Por eso es que lo pregunto, porque hay personas de la República Dominicana y posiblemente de otros países que dejaron un poquito de saber de algún artista, y es bueno que el artista rectifique y diga, no, estábamos en otros campos, estábamos en otro lugar, otro mercado. Exacto. Estábamos en América Latina. Claro. Ojalá llegue a China, a Japón. Ojalá. ¿Usted me entiende? Magnífico. No, claro, y todo va a depender, ¿eh? No, pues imagínese ya, porque por ejemplo con el mercado de México aquí en América Latina, con el mercado de Venezuela y Colombia, no, ya no hay nada que buscar por otro sitio, pero a veces queremos un poquito más. Claro, siempre. Eso es así. Llegó un momento donde en Venezuela ha surgido como una especie de bloqueo y crisis. ¿Qué tan ha sido afectado la clase artística de allá? Mucho, sobre todo la pandemia. La pandemia paralizó la vida musical del mundo entero. Es decir, yo nunca vi sufrir a los músicos y a los artistas tanto como en esta pandemia, en que encerraron a todo el mundo en sus casas porque no se podía salir por el COVID, que todo el mundo se infectaba, y si te infectabas te podías tranquilamente morir, como se murieron varios millones de personas en el sí. mundo. De manera que durante esos par de años, un año y tanto, un año y medio, casi 2 años, la pandemia nos hizo muchísimo daño, nos paralizó por completo. Y hasta que, bueno, llegaron las vacunas, empezaron a vacunar a muchísimos millones de personas, y gracias a eso hemos ido, pues, restableciendo la vida normal en la música. En comparación con los 80, los 90, 2000, 2005 vino una crisis política en Venezuela, ¿eso afectó a los artistas? ¿O ha afectado en algo? ¿Cómo te diría? No, en comparación. Yo creo que lo que más afectó fue la pandemia. En realidad, todos sabemos que ha habido un éxodo muy grande de venezolanos que se han ido del país. Se calcula que de Venezuela han salido 7 millones de habitantes, sí, más o menos, y eso es muchísima gente que se ha ido repartiendo por el mundo. Tú vas a encontrar venezolanos hoy en día en donde no los encontrabas en ninguna parte, porque nosotros nunca salíamos de nuestro país. ¿Por qué era que eso ocurría? Porque eso sí. Nosotros teníamos un gran país, rico. No querían salir para ningún lado, ganaban de todo. Bienvenía todo el mundo de Venezuela. Venezuela se llenó de argentinos, de chilenos, de dominicanos. De dominicanos en los 80, eso era. De todo, franceses, alemanes, españoles, cualquier cosa. Porque sí, era un país rico, había una enorme cantidad de riqueza en Venezuela, y sobre todo en un país promisorio, con futuro. Con claro, mucho futuro, y la gente venía a buscarse una vida nueva, mejor que en sus países de origen. No, claro. Lógicamente ha habido un bloqueo incluso hasta en la televisora, por eso es que le pregunto. Que se ha mermado un poco la presentación de ustedes. Bueno, todos sabemos. Por ejemplo, antes se hacían esos conciertos grandísimos, claro, una plaza, no sé si se hacen ya. Ahora se están volviendo a hacer. Wow, qué bien. Y parece ser que están funcionando y que la gente está saliendo por bastantes cantidades a ver los conciertos que se están presentando allá. Qué bien. Pero excelente. Es ahora, durante todos estos años atrás, eso estuvo completamente paralizado. Qué bien que vuelvan otra vez. Yo vi allá en mayo, que le dije que estuve en 2019, en un parque que nos llevaron ahí a muchísimas orquestas, Orca de León, se presentaron muchachos de los adolescentes, y eso fue bien chulo. Y yo incluso vi, pero parece que la clase artística no le está yendo mal aquí, uh-huh, que por lo menos se presentan, uh-huh, atendiendo a muchísimas situaciones que ha ocurrido incluso en el mundo. Uh-huh. Otra hermosa canción de un hombre que admiramos todos muchísimo. A veces le pregunto a la gente en público, ¿ustedes saben quién es Manuel Alejandro? Y una vez en Madrid me dijo, esta canción que te compuse, lo hice basado en un poema de un poeta tuyo venezolano, que en Venezuela amamos, y que se llamaba Andrés Eloy Blanco. Por eso Andrés Eloy escribió El pleito del amar y del querer, y nosotros lo convertimos en el amar y el querer. Casi todos sabemos querer. ¿Qué le ha parecido a usted la República Dominicana? Maravilloso, en el sentido de que yo vine con unas expectativas de que si la gente no se acordaba de mí,
Rafi y yo entendimos que había que hacer una labor de promoción como esta que estamos haciendo, sí. Tú me estás entrevistando. Hemos hecho entrevistas con muchísima gente de televisión, de radio, de prensa, y mi nombre ha empezado otra vez a crecer, y sobre todo hemos logrado vender un poco la imagen que no estaba asociada a la música. Uh-huh. La gente oía mis canciones y decía, wow, este es Rudy Márquez, sí, pero sí. Si yo pasaba por la calle nadie me reconocía. ¿Quién es ese? Pero ahora tenemos la esperanza de que salga a la calle y alguien diga, ese tipo se me parece a alguien. Con tal que digan sí, eso ya es algo. Por lo que le había dicho al principio, que en ese entonces ustedes se presentaban en algunos lugares, ya había poca televisora, pero además los discos se vendían, las canciones suenan, pero en la radio la gente no, como que no identificaba al artista. Ahora claro, sí, hacía falta ahora ya con todos estos medios. Hacía falta medios, televisión, que la gente te viera y dijera, ah, mira, este es el que canta estas canciones. Y eso es lo que ha estado pasando en estos programas que hemos estado haciendo en televisión. Maestro, gracias por ceder esta interesante entrevista, gracias por dar a conocer un poquito más sobre su trayectoria musical. Gracias a ti por entrevistarme, y porque cada vez que me entrevistan es una oportunidad de traer hacia nosotros más creyentes, más fanáticos, más gente que gusta de mis canciones, gente que a lo mejor no estaba preparada para vernos y oírnos, y ya lo estamos logrando a través de ustedes. Vamos a ver un poquito si se puede, porque yo sé que está medio agotado. ¿Cómo está la voz suya? Cántelo un poquito ahí. Siento que una sombra extraña se ha posado en tu mirada. Así está en mi voz. Claro. ¿Cómo la oíste? Wow, excelente, señores. Pero está bien, lo importante es que el hombre todavía tiene la voz tranquila, tiene una voz fenomenal, a disfrutar de esas maravillosas canciones. Dios me lo bendiga. Y a usted también. Señores, para adelante hay que aprender. Seguimos. Muchísimas gracias, Rafi de Olio. Para adelante es para allá. Vámonos. No lo puedes negar, no lo puedes negar, y aunque empieces a odiarme.